tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota, el espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Esto veremos en el programa de hoy. Maya de la Fuente nos trae información sobre jornadas de terapia ocupacional, pasantías rentadas y cátedra abierta de pensamiento pedagógico latinoamericano. En el tema del día, hablamos de música con Viviana Boñar. Delphi Pausone llega al espacio joven con un informe sobre stand-up. Y cerramos con el humor de Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Todo lo que pasa en este programa y todos los contenidos de UNLAR TV pueden encontrarlos en nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y en nuestras redes sociales. Vemos la placa de redes y nos metemos de lleno a las noticias universitarias con Maya de la Fuente. Con nosotros, como todas las tardes, todos los miércoles de la tarde. Bienvenida, Maya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pachi? Buenas tardes y buenas tardes también a todo el equipo. Acá estamos, una nueva edición con mucha información para compartir con ustedes. Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy? Bueno, comenzamos con el desarrollo de las noticias universitarias y destacamos en esta ocasión las segundas jornadas de terapia ocupacional. Tenemos que decir que este año el lema ha sido explotar tus potencialidades desde la interdisciplina. Los encuentros se han realizado en homenaje a la docente fallecida Graciela Gómez. Nosotros estuvimos charlando con Natacha Minué, ella es directora de la licenciatura en terapia ocupacional y también con la decana del Departamento de Ciencias de la Salud, la doctora Silvina Schaap, y esto decía. Durante 3 días intensos vamos a tener el lugar de las segundas jornadas anuales de terapia ocupacional, un espacio que hemos creado para toda la comunidad de terapia y este año se ha hecho expansiva para todas las carreras de salud. En búsqueda de la actualización, el reencontrarnos y el compartir el hacer de cada uno en las distintas disciplinas. Es un espacio que no existía en La Rioja, que les permite primero en muchos casos ser su primer lugar de exposición, en otros reconocer el hacer de otros y actualizarse a un bajísimo costo, ya que la universidad nos brinda prácticamente todo, y por tercer y no menos importante, el reencontrarnos. Muchos graduados que tenemos se van, no son de nuestra provincia y vuelven para estos espacios, así que es un lugar de encuentro también. La carrera de terapia ocupacional forma parte de una de las carreras del Departamento de Salud, por lo tanto reviste vital importancia ya que se trata de una de las carreras, para no decir la más antigua dentro del Departamento de Salud, ya es una carrera que a nivel país tiene 41 años y hoy nos encuentra ya en las segundas jornadas anuales de terapia ocupacional, como dijo la directora de la carrera, la licenciada Natacha Minué, abordándola desde distintas disciplinas. Por eso tiene un enfoque en lo inter y en lo transdisciplinario. Para nosotros como Departamento de Salud, que la universidad sea un espacio de reflexión, de encuentro, de discusión, de debates, que esté actualizándose constantemente, brindar un espacio, como ella también lo manifestó, para que nuestros estudiantes y graduados puedan capacitarse y actualizarse, es de mucha importancia, como lo dije anteriormente. Información, Pachi, contarte, nosotros ya venimos hablando un poco del éxito que ha brindado esta red de trabajo en nuestra universidad y que nos sigue brindando éxitos y satisfacciones. En este caso son 50 nuevos y nuevas pasantes que se incorporan a, bueno, por supuesto, los distintos ámbitos laborales que ofrecen las empresas que se van anotando en la universidad. Nosotros charlamos con, bueno, las personas que están a cargo, por supuesto, de llevar adelante toda la coordinación de la red de trabajo, con la subsecretaria de graduados, con la coordinadora de la red de trabajo y también con el rector Fabián Calderón.
tenemos el placer de poder anunciar que se incorporan 50 pasantes nuevos al mercado laboral a través de las pasantías rentadas y es una fuerte apuesta de la universidad. La universidad en las pasantías rentadas paga 3 meses y las instituciones pagan 3 meses. Hoy podemos decir que tenemos 21 instituciones que siguen apostando a la educación pública y que siguen confiando en los recursos humanos que formamos como universidad. Así que es así un día de fiesta. La verdad es que nos sentimos muy contentos, muy satisfechos con este trabajo que venimos realizando desde la universidad. Y bueno, y la idea es que estos 50 nuevos pasantes a partir de mañana puedan empezar a tener y empezar a vivir otra experiencia ya desde sus campos profesionales. Bueno, nosotros vemos con mucho agrado cómo desde el 2016 lo que comenzó como una prueba piloto hoy es una política institucional fuerte, establecida, de mayor adhesión comunitaria. Más de 250 organizaciones entre público y privado que hemos firmado convenios, que les ha permitido y les posibilita a nuestros graduados poder hacer una primera experiencia laboral con fondos que venimos invirtiendo desde nuestro presupuesto, pero que necesitamos, y la verdad que este es el compromiso de seguir creciendo y lograr que esta red de trabajo se institucionalice en la provincia como una política pública que pueda permitirle a nuestros graduados de las universidades públicas poder ingresar a estos primeros empleos. Esta red de trabajo se va a complementar en los próximos años con algo que ya estuvimos pensando y trabajando con el vicerrector, el ingeniero Gaspanello y los demás departamentos para pensar en una cátedra abierta que piense en el futuro del trabajo y en los trabajos del futuro, para que se complementen estas visiones y trabajemos fuertemente para acercar a nuestros jóvenes a un mercado laboral complejo, difícil, pero que tiene que ser desafiante en los próximos años. Bueno, como siempre decimos y charlamos, nosotros felices de poder dar estas noticias tan lindas y que abren, por supuesto, un nuevo camino y posiblemente un nuevo futuro laboral para todos estos chicos que ya están finalizando sus estudios universitarios. Y que estén atentos todos, que se inscriban a la red de trabajo porque oportunidades hay todo el tiempo. Tal cual, a estar atentos. Cambiamos de tema nosotros y charlamos ya de la última noticia universitaria que tenemos para compartir con ustedes y hablamos en este caso del pensamiento pedagógico latinoamericano. Ha sido un encuentro que se llevó a cabo allí en la sala académica. Todo el encuentro ha sido impulsado por, bueno, la gente de AMP, estuvo presente también el secretario general Rogelio De Leonardi y también el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación. Estuvo también presente el decano del departamento. Tenemos que decir que bueno, la temática ha sido justamente charlar sobre las nuevas perspectivas pedagógicas que se vienen incorporando en Latinoamérica, rescatarlas y jerarquizarlas en el marco de la educación primaria y secundaria. Nosotros dialogamos con cada uno de los protagonistas y esta es la nota. Entre la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja y bueno, la universidad a través del departamento, hoy damos inicio a esta primera cátedra abierta, libre, de pensamiento pedagógico latinoamericano, justamente en el aniversario, ¿no?, a 250 años del natalicio de Simón Rodríguez. Estamos aquí para eso, para abrir el debate, para presentar las mejores ideas de Latinoamérica, esas que se han producido también a través de la lucha, ¿no? La lucha también produce ideas. Y esas ideas nos pertenecen y venimos a mostrarlas para apropiarnos de ellas, para darles un sentido transformador. Bueno, nosotros nos hemos dedicado durante mucho tiempo, conjuntamente con la AMP, a fortalecer la labor docente, a darle a los docentes su lugar de construcción de subjetividad, de construcción colectiva, de empoderamiento. Y en eso la universidad colabora permanentemente, ¿no?, en esa reflexión. ¿Cuáles son los contextos en el cual se llevan adelante los procesos de educación en nivel inicial, en la primaria, en la secundaria y en la universidad? Lo que buscamos con estas cátedras abiertas, primero es convocar a actores que tienen experiencia, convocarnos en el marco universitario para dialogar, para producir, para construir, para investigar, pero sobre todo para que en algún momento estas producciones, estas cátedras abiertas, tengan su correlato en la presencia, en los textos, en la formación de las carreras que están vinculadas en la universidad en el ámbito educativo, las licenciaturas, los profesorados. Tenemos que celebrar porque en la Argentina
las familias, nuestros varones, nuestras mujeres, nuestros niños siguen creyendo en la escuela pública. Y esa creencia de la escuela pública hay que acompañarla, porque muchas veces las políticas públicas no hablan, no dan cuenta de esa creencia y de ese valor que tiene para los argentinos. Cuando se habla de que es un gasto, cuando se habla de que hay que achicar, cuando se habla de los achiques en ciencia y tecnología. Entonces, todo esto que se contrapone a una política del imperio, que se contrapone a las prácticas precisamente no solidarias, individualistas, privatistas. Entonces, el que se instale hoy en la Universidad Nacional de La Rioja, esta cátedra para nosotros es un orgullo inmenso, un orgullo poder participar. Más allá de que nuestros propios conciudadanos no alcancen a dimensionar lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, hasta ahí entonces toda la información y las entrevistas que hemos realizado durante toda esta semana en el marco de la información universitaria. Bueno, muy completo, Maya. Todas las semanas te digo lo mismo porque todas las semanas me parece igual, ¿no? Las noticias son bastante completas y dan cuenta de lo que pasa acá en la UNI. Tal ¿no? cual, tratamos de brindarles, como siempre le decimos, una síntesis y un panorama de todo lo que ocurre aquí en la UNLAR. ¿Será hasta la próxima emisión? Muy bien, nos vemos el miércoles que viene. El miércoles. Y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para hablar de música con Viviana Bognard. Mi nombre es Marcos Rosales y estudio la carrera de licenciatura en criminalística en la Universidad Nacional de La Rioja. Se lo considera como un experto conocedor del lugar del hecho en donde se presume se cometió un delito. Un licenciado en criminalística puede trabajar tanto en un ámbito judicial como extrajudicial, público o privado. La ventaja que tiene esta carrera es que, a diferencia de otras universidades, se dicta una licenciatura y la licenciatura abarca mucho más contenidos que por ahí tecnicatura. Volvió el comedor universitario, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes, el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a solo 20 pesos. Menú principal, pan y fruta. Ahora la inscripción es más fácil. Con tu cuenta personal de estudiante, desde el celular o la compu, entre las 7 hasta las 11:30, en el sistema Tehuelche te anotás para asegurar tu plato. 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo. Con una cálida atención, precio inigualable, los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Aquí con nosotros en nuestro estudio la docente Viviana Bognard y además directora de la licenciatura en música de la UNLAR.
juntas vamos a charlar de música y cómo aporta la música académica a la música popular. Antes, vemos este informe. La música consiste en combinar sonidos y silencios. Acompaña la vida del ser humano desde los comienzos de la historia. Según explican ciertas teorías, se originó para imitar los sonidos que existían en la naturaleza y los que venían del interior del ser humano, como el latido del corazón. La música tiene mucho de misterio, de magia, y presenta para nosotros un mundo que no somos totalmente capaces de comprender, pero al que llegamos una y otra vez de forma irremisible. Identidad cultural, La Rioja ha sido y es cuna de grandes creaciones musicales. El cancionero popular nos pinta de cuerpo entero y refuerza nuestras raíces y nuestro horizonte. La pregunta del día es, ¿qué aporta la academia a la música popular? Bueno, acá estamos para charlar con Viviana. Buenas tardes, Vivi. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Patricia? Bien. Bueno, ahí veíamos una aproximación, ¿no?, a lo que es la música en general y la identidad de La Rioja, la identidad cultural que tenemos en esta provincia. ¿Cómo pensás, Viviana, que aporta la música académica a la cultura, a la cultura en general y a la música en particular? Sí, en realidad yo no separaría. Creo que hoy en día ya no podemos separar conceptos como académico, popular, porque el paso del tiempo ha hecho que se unan cada vez más. Uh-huh. Cuando hablamos de música, es un panorama tan amplio y en un punto es difícil diferenciar o clasificar qué es una cosa y otra. Y también tendríamos que preguntarnos si realmente es necesario clasificar y poner a cada una en un casillero diferente. Uh-huh. Creo que hoy más que nunca la música es una, ¿no? Y con respecto a tu pregunta, ¿qué aporta? Podríamos decir que la academia desde la cuestión educativa, yo pondría el énfasis en el hecho de que existan instituciones como la universidad, sí, donde se enseña música. Digo, lo remarco como si estuviese entre comillas. Uh-huh. Porque la música se hace, la música se vive, la música se comparte, y hay un momento en el cual, digamos históricamente hablando, sí, se estipularon ciertos cánones, ciertas reglas, digamos la necesidad de enseñar ciertos patrones. Y eso hizo que exista una enseñanza de la música, ¿no? Y que sea universal, digamos, que con la idea de la universalidad, sí, con la idea de la universalidad, sin duda. Que pueda tocarse acá en La Rioja o que pueda tocarse, no sé, en Alemania. Claro, un concepto que viene claramente de Europa y de una Europa de los siglos 14, 15, 16 en adelante, donde se sistematizan, sí, la idea de una enseñanza musical, ¿no? Porque, podríamos pensar que la música es algo que se hizo toda la vida, digamos, en toda la vida de la humanidad existió la música, sí, de distintas maneras, ¿no? La música ceremonial, la música celebratoria, la música para divertirnos, uh-huh, la música de baile, la música para acompañar los momentos importantes de nuestra vida, esto existió siempre, sí, la música de alabanza, ¿no? Y bueno, hay un momento en el cual aparece este nuevo concepto de música que, bueno, hoy lo llamamos como académica o, sí, podríamos decir música artística, música que se compone y se recrea y se toca, se interpreta por el mismo placer de escuchar música sin una finalidad determinada, es decir, uh-huh, no está asociada ni a un rito religioso, ni está asociada al, como decíamos, a la danza, ni está asociada a la guerra, ni está asociada a la publicidad hoy en día, que también es otro campo de la música. Digamos que es música que solamente gozamos por el hecho de escuchar e interpretar esa música, digamos, sin asociarlo
a otro evento de nuestra vida cotidiana. Bien. Y yendo particularmente a la licenciatura en música, que, digamos, si bien en La Rioja hay profesorados en música, digamos, y otros, por ahí otros caminos para la formación, la licenciatura en música de la UNLAR, digamos, ¿qué propone o qué tipo de formación propone? Mira, hoy en día propone, bueno, es una carrera que tiene solamente 10 años, sí. Es una carrera que propone una formación como licenciado en música, con, bueno, materias comunes a todos, pero específicas para cada una de las menciones. Uh-huh. Una carrera que se creó con menciones. Una mención en composición, una mención en dirección coral, otra en piano y guitarra, de instrumentos de la orquesta y de canto. Es decir, estas son las posibilidades que tiene el alumnado hoy en día que está interesado en hacer una formación como licenciado en música, tiene estas opciones. Digo hasta ahora porque estamos en plena proceso de modificación de la currícula de la carrera. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero bueno, estamos en ese proceso. Pero hoy por hoy son las 5 menciones que estamos ofreciendo acá en la universidad. Claramente, sí, la orientación es hacia la música, como bien vos la llamaste, académica. Sí. Hiciste esta diferenciación entre lo popular en el sentido de que el repertorio que se estudia desde lo... por ejemplo, desde el canto, desde la guitarra, o desde el piano, o desde el violín, o el que fuera, tiene que ver con esta música de la que hablamos anteriormente, esta música que fue pensada y compuesta con el solo fin de ser música para ser gozada en un ámbito específico, uh-huh. como puede ser, bueno, la música de cámara, la música orquestal, o también la música solista. Entonces, que no tiene la misma significancia que lo que habitualmente entendemos como música popular, claro. que es música para bailar, música para cantar, para transmitir un mensaje en un ámbito y con una instrumentación diferente a la que, bueno, habitualmente entendemos como música académica. Viviana, ¿cuál es la salida laboral que tiene una licenciada o un licenciado en música? Mira, en este momento en La Rioja es un momento muy especial, porque están confluyendo distintos elementos que hacen que realmente sea un momento interesante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque años atrás se crearon las primeras orquestas del plan de coros y orquestas del Bicentenario, un plan del Ministerio de Educación. Luego se reforzó con otras orquestas escuela, como la Escuela Montivero, como la Orquesta Escuela Montivero, que dependen de la supervisión de música, o sea que están en la égida del Ministerio de Educación de la provincia. Sí. Por otro lado, toda la, digamos, en el profesorado, que los chicos estudian para ser profesores de música, pero también existen orientaciones en instrumento, violín, flauta, trompeta, saxo, piano, o sea, un montón de instrumentos que no son los tradicionales de la música popular, sino justamente instrumentos que pueden abordar otro tipo de repertorio. Uh-huh. Por otra parte, ya hace 5 o 6 años que existe este Festival de Música Clásica y Latinoamericana que organiza la Asociación Clásica Riojana, que ha ido trayendo maestros y directores y compositores e intérpretes de música académica, que ha ido revolucionando un poquito más, moviendo el avispero, dijéramos, sí. En cuanto a la interpretación de esta música. Y bueno, y por último, la Feria de la Música, que claramente se instaló, digamos, como iniciativa de la Secretaría de Cultura, que instaló un espacio de intercambio, de formación, de recreación y de posibilidad de mostrar lo que cada uno está haciendo. O sea que han aparecido en los últimos años todas estas instituciones que pareciera que se han puesto de acuerdo y la universidad aportando en la formación de los instrumentistas para eventualmente ser los que van a ir a ser docentes o a ir a tocar en esas instituciones, uh-huh. en esas orquestas. Sí. Y bueno, y hoy tenemos por suerte la novedad de que la Orquesta Sinfónica de La Rioja es una realidad, porque ya comienzan los concursos de cargo, o sea que creo que va a haber muchas alternativas para que nuestros egresados puedan tener un campo laboral interesante, sea como intérpretes, sea como compositores para todos estos nuevos orgánicos, digamos, orquestales o corales, uh-huh.
como directores de coro, por supuesto, porque la actividad coral en La Rioja tiene una importancia, digamos, es un polo dentro del norte argentino muy importante de desarrollo de la música coral. Claro. Y bueno, y por supuesto como cantantes, justamente esta semana se va a estrenar por primera vez una ópera completa en La Rioja, entonces cómo no soñar que nuestros egresados también van a tener participación en este tipo de producciones musicales. Viviana, nos queda un minuto, me avisan de la producción. Volamos. Y quiero preguntarte, bueno, ahí un poco planteábamos en el informe esto de que en La Rioja hay mucha música, se hace mucha música, nos gusta mucho la música. ¿Por qué pensás que sucede esto en un lugar como el nuestro? Creo que esencialmente el pueblo de La Rioja es un pueblo musical, es un pueblo cantor, es un pueblo que gusta de expresarse a través de la música. Eso es algo que está o no está, digamos, no te puedo dar una explicación científica al respecto, pero que yo en los 30 años que vivo acá lo veo, lo vivo. De hecho, bueno, toda mi actividad tiene que ver con eso, con la posibilidad que ha dado La Rioja de desarrollar un espacio a mí en lo personal como música y sobre todo como formadora de cantantes y demás. Es un pueblo que encuentra en la música una forma de expresión que le es como muy familiar, no es algo ajeno al día a día, a la cotidianeidad. Entonces creo que eso tiene que ver con la cantidad de buenos cantores, buenos músicos, buenos compositores que tenemos, ¿no? Es verdad. Afortunadamente. Bueno, afortunadamente, Viviana. Afortunadamente sí. Hemos conversado un ratito y nos vamos a despedir porque nos tenemos que ir a una pausa. Muchísimas gracias. Con todo gusto y muchas gracias por este espacio. Gracias a vos. Vamos a una pausa y volvemos con el espacio joven y un informe de stand-up. Separemos residuos. En el contenedor verde podés tirar los restos de comida y servilletas. En el azul van hojas, diarios, revistas, papel afiche y cartulinas. El contenedor amarillo es para todo tipo de envases, de plástico, vidrio y metal, vacías y sin tapa. En la UNLAR hay 40 estaciones de residuos. Entre todas y todos, podemos hacerlo. Sumate a cuidar el hogar.
tercero, iba al tercero, gol de River, gol de River. Se habría dirigido al negocio. Estamos en el piso con toda esta brisa fresca y joven que nos trae Delfi Pausone todos los miércoles. Buenas tardes, Delfi. Buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a ver qué es el stand-up. Ustedes recién comentaban que la provincia es una provincia que tiene muchísima arte, música, teatro, danza. Así que vamos a envolvernos de esta nueva forma de teatro. Si se quiere, Juan Pi Rodríguez nos va a explicar más o menos qué es el stand-up. Bueno, lo vemos. Estamos acá con Juan Pablo Rodríguez, que es actor, pero también hace stand-up. Contame, Juanpi, ¿qué es el stand-up? El stand-up es un estilo de espectáculo donde una persona se para delante de una cantidad de gente en un escenario. La diferencia con el teatro es que en el stand-up rompes la cuarta pared. ¿Qué significa esto? Lo que decís va dirigido hacia el público. El teatro, que es, ahí no acuerdo para claramente. ¿Cuándo empezaste a hacer stand-up? ¿O cómo lo conociste? ¿Cuál fue tu iniciación, digamos, con este estilo? Y viendo videos, viendo cosas en la tele, me daba mucho la atención esto de que una persona se pare y empieza a contarte un cotidiano, porque de eso se trata, contarte el cotidiano, contarte qué le molesta, qué no le molesta, y contárselo a las personas como... Y las personas dicen, ay, mira, me importa lo que está contando. Y hacerlo de una manera graciosa me llamaba mucho la atención. Y empecé a hacerlo a los 15 años, me llamó la atención. Pero así de lleno, no, 5 años atrás más o menos. ¿Y de qué se tratan tus stand-ups? Trato de hacer stand-ups que abarque sea un público en general. Porque podés hacer stand-up con un público reducido, o sea, decir temas que te interesan solamente a vos. Pero es un bajón porque al hacer eso no atraes masas, digamos. No, la gente no se siente identificada. La onda del stand-up es que se sienta identificado con lo que está diciendo el que está arriba. Entonces lo que trato de hacer es contar cosas que a todos les hayan pasado. Que sea, te molesta ser flaco, que sea, vas en el auto y insultas a alguien, eso lo hacen todos, cosas así. Juanpi, contame alguna anécdota que tengas de cuando hiciste stand-up. Una vez me invitaron a hacer stand-up al cumpleaños de una señora. La señora estaba como depresiva y cumplía como 50 años, por ejemplo. Entonces yo caigo ahí y digo, bueno, pero puedo llevar una amiga que haga stand-up también, vamos a media. Caemos y era un patio, bueno, muy alegre que se doy. Cuando abrí la puerta, entré con la torta, la del cumpleaños me miró así. Y acá dije, no, la voy a pasar bien. Tenía un perro que se me montaba encima. Y yo me quería ir, porque ya me quería ir claramente. Y la señora no se reía por nada. Así, ajá, no podía decir malas palabras. Y yo digo muchísimas malas palabras. Ahora me estoy limitando, por ejemplo. Y bueno, cuando subió mi amiga, se rieron más con mi amiga, obviamente, porque
mi amiga decía cosas como más, que ellas entendían, que eso, dijo una mala palabra y la señora no le gustó. Y no nos quisieron pagar. Mi amiga se le plantó y le dijo, no, señor, usted es que me viene a pagar y me paga y me paga y me paga. Y nunca más hice stand-up en un patio. Qué bajón que te pase eso, por Dios. Sí, qué feo. Bueno, pero suele pasar. Por eso es importante que por ahí tengamos conciencia de que el artista también es un laburante y que su trabajo tiene que ser pago. Pasa mucho en el ámbito de la música también, que por ahí te dicen, bueno, vení, toca por la coca. Y no, tengo que, vivo en la macrisis también. Es verdad, es un trabajo. Y sí, aparte, sí. Digamos, más allá de que hay gente que, bueno, últimamente se está como animando a hacer stand-up. Exacto. Porque se usa mucho como terapia también. Bueno, hay gente que vive esto como Juanpi hace mucho tiempo. Sí, ya, obvio. ¿No? Bueno, Juanpi hizo toda su vida teatro, hace 15 años creo que hace teatro. Empezó con esto del stand-up, que sirve muchísimo, sobre todo para los jóvenes. Él lo contaba mejor ahora en esta parte, en la segunda parte de este informe, que sirve muchísimo para poder animarse a participar en clase, por ahí cuando uno tiene que exponer, para poder hablar sin temor y también reírse, ¿no?, de las situaciones que pasan a diario. Vamos a ver la segunda parte, ¿te parece? De una. Bueno, vos recién me contabas que desde chico te llamó la atención el stand-up. ¿Qué pensás que puede aportar el stand-up, el teatro, a la juventud? Y mucho. Hace poco me senté a pensar eso, porque dicho sea de paso, estoy parado en un taller de stand-up. Y me puse a pensar en qué aportaría. Y sí, sí aporta. El hecho de que una persona se pare y enfrente a una multitud ya es algo. O sea, que alguien se anime a hacer eso es algo. Te ayuda para qué. Dar una clase, enfrentar una reunión de trabajo, sociabilizar. Lo que vos quieras, podés hacer con el stand-up. Te ayuda a soltarte, quejarte de las cosas malas. A la juventud ayudaría eso, a enfrentar situaciones, a enfrentar una sociedad, a enfrentar. Bueno, contame un poquito más de este taller que estás por hacer. Estoy para un taller el 7 de junio en Espacio Random, a la siesta, un horario donde la gente puede hacerlo, o sea, no tiene que trabajar, o puede dormir la siesta si quiere, pero bueno, es a un precio muy accesible. Les dejo mi número para que se comuniquen si quieren. Y nada, es abierto para cualquiera, no hace falta que hayas hecho teatro. O sea, el stand-up eso que tiene. Podés haber hecho teatro o podés no haber hecho teatro, no necesariamente. O sea, el teatro en este caso, en stand-up, sirve como una herramienta. No lo es todo. Es simple y es muy divertido. Bueno, Juanpi, contame, ¿en qué te inspirás o qué te atraviesa a la hora de hacer un stand-up? Yo me guío mucho de la queja, por ejemplo. A mí me encanta quejarme, es algo que disfruto quejarme. De lo que sea, de un supermercado, ¿viste? Me quejo, pero es divertido. Verme quejar a mí es muy divertido porque me muevo mucho y como que exagero, qué sé yo. Y trato de explotar cosas que me pasan y las llevo al stand-up. Trato de no tocar temas muy delicados. Trato, ¿eh? Porque, por ejemplo, a veces me meto con religión. A mí meterme con religión me encanta porque me gusta que piensen un poquito y que provocar. ¿Haces algo más además de stand-up? ¿Tuviste alguna formación en otro ámbito? Sí, hago teatro desde los 15 años prácticamente. Ya empecé por esto. Me gustaba mucho la comedia y empecé haciendo comedia porque y me empecé a meter por ese lado y después me di cuenta que el teatro es como más amplio y puedes hacer muchas cosas aparte de comedia. El stand-up yo lo tomo como un hobby en realidad, no es que me dedico de lleno al stand-up. Es lo que me sale más fácil, digamos, porque si me ve la cara soy gracioso, o sea, tengo una cara graciosa. Y, ¿ves? Si te gusta quejarte y te gusta hacer reír a la gente, en el Espacio Random Juanpi va a estar haciendo un taller. Te dejamos la información. Y bueno, nada, ¿querés invitarlos? Sí, los invito, que vengan, que se sumen, que es lindo y la van a pasar bien. Y eso. Muchas gracias, Juanpi. Bueno, como decíamos recién, si hay gente que está interesada en incursionar en el mundo del stand-up, puede ir a los talleres. Juan. Exacto, arroba el Juanpi Rodríguez. En Instagram le tiran un mensajito, che, Juanpi, me re gustaría sumarme, está muy bueno el taller. Yo estuve el viernes sacando unas fotos y nada, un ambiente súper copado, súper relajado para aprender y te cagás de risa, la verdad que está muy bueno, es alto profe Juanpi. Sí, es todo un mundo para explorar, me sí. Parece, y que está bueno, más allá de que, bueno, como decía Juanpi, que cuando uno se identifica con el stand-up, pero te puede caer mejor, peor, digamos. Exacto. Sí. Hay casos como los de Dalia Goodman, Malena Pichot, hasta sí, el Yadagast.
Radagast hace stand-up sí, también, sí. Que es un cago de risa. Sí, ¿y cómo se llama el oficial Gordillo? El oficial Gordillo. Que suele venir mucho acá también. Sí, es verdad. Está bueno. Y es un humor, digamos, que te puede gustar sí. O no. Como sí, dijo es Panty, ¿no? Es, bueno, pero es importante que también uno como espectador sepa, ¿no? Es un chiste, por ahí siempre él dice esto, el humorista no busca ofender, habla de cuestiones que son graciosas para uno, entonces es importante que uno vaya con esa apertura sí. Mental, ¿no? Es importante. Y bueno, nada, los invitamos a que se sumen al taller. Es muy importante que nos ayudemos entre todos, sobre todo con cuestiones que por ahí nosotros impulsamos solos, así que en el espacio random, los viernes a las 3 de la tarde. Bueno, así que no pueden hablar a Juanpi, estaría buenísimo. Genial. Nosotros, bueno, yo les voy a recordar antes que nada que si quieren volver a ver este informe lo pueden hacer en nuestra página web www.unlartv.com.ar y en las redes sociales. Y te voy a despedir, Delphi. Nos vamos a ir hasta el miércoles bueno, que viene. Dale. Que espero que también nos traigas otro informe tan copado como este. Por supuesto. Y nosotros nos vamos a una pausa, volvemos para hablar con RRRR, así le dicen en las redes sociales, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Ya volvemos. Mi nombre es Renzo Juárez y soy graduado de la carrera de diseño multimedial y estudiante avanzado de la licenciatura en diseño y producción multimedial. Un licenciado en diseño y producción multimedial es un profesional capaz de dar soluciones comunicacionales a distintas plataformas de distintos medios. Por ejemplo, puede desarrollar gráficas para un periódico, puede trabajar en un diario, en la diagramación de un diario, puede trabajar en un canal televisivo, en una productora audiovisual independiente. La única universidad pública del país que brinda esta carrera. Y la verdad que la formación es muy buena y estoy muy agradecido con la institución. Hace más de 2 décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9, una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR. Escuchamos todas las voces. Te escuchamos a vos. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada. Era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca.
ya está acá, está con nosotros, lo vamos a presentar como se merece, como lo venimos haciendo, todos los programas. Está nuestro catedrático Rodolfo Roberto Ramírez Robles, quien hoy se presenta como ex libre pensador, sommelier, enólogo, autor del libro Maridados en épocas de vacas flacas. Buenas tardes, Rodolfo. Hola. Muy buenas tardes. Maridaje, creo que decía el libro, pero puede ser. Maridados, dice acá. Bueno, también puede ser maridados, porque había una fe de rata en el libro que tuvimos que hacer tapas nuevas de todos los libros que habían. Solo la tapa. 40.000 ejemplares. O sea, solo en la tapa del error. Solo en la tapa del error, tuvimos que hacer tapas nuevas, imagínense, de pelota. Me imagino. Pero bueno, de eso vamos a desarrollar en un rato lo que es el maridados o maridajes en esta época de crisis. Le veo un punto rojo, eso. ¿Usted está bajo amenaza, bajo algún tipo de amenaza? Está viendo un punto rojo así en la. Como que lo están apuntando. Yo me siento Madonna con este micrófono así. ¿Y ese pañuelo? Que puedo salir a hacer un acorio. Como Shakira. Como Shakira, claro. ¿Se acuerda que me había quejado que me traían medio vaso de agua? Me parecía muy ridículo. Sí. Me han traído un vaso de agua entero ahora. Así bueno, que la muy bien. Un aplauso para la producción que se portó. Para que te dure para el otro. Ahora ya me queda. Dice, por si se quiere quedar queda. Una vez sí, más sí, en sí, el, sí, en sí, el depósito. ¿Cómo anda? ¿Cómo le ha ido? Veo que me dice R. Vendría a ser como R. Claro. Sí. Me quiero disparar. Sí, no sé sí, qué le hace. Le dice herida. Ha quedado dolida desde la última... ¿Presentación? Vez. Sí, sí, no vamos a decir nada. Bueno. Te acuerdo que habíamos hablado de los métodos electorales de cómo dirimir estas internas que había acá en la provincia. Sí. No, yo la intenté llevar a una gente que estoy asesorando políticamente. Ajá. Y no, me han echado. Con esa idea que era sí. magnífica. Y me han corrido, definitivamente. ¿O sea que ahora se dedica a otra cosa? Sí, no, no, me estoy buscando otro cliente en el mismo lugar. Sí, espero que no sepa esto y no le voy a llevar esto por las dudas. Una propuesta diferente. Porque no les va a... Claro, se puede dar cuenta. Porque era un candidato que no daba para duelo, realmente. ¿Cómo? No, pero mire, si después cuando usted vaya con la propuesta, se da cuenta que le dijo que no le daba para un duelo. Bueno, bueno, pero era el que me corrió, no le daban para un duelo. Al otro lo puedo entrenar desde ya. Porque el programa pasado, si duelo, la gente no nos sigue acá, si la gente no nos está siguiendo, no es culpa mía. Cambian otra cosa. Nosotros esto es continuado. Que se vaya a otro canal. No los corra, por favor, Rodolfo, no los corra. Bueno, con lo poco que venimos. Justo que juntamos algunos pocos. Poca gente que nos está viendo. Bueno, no, habíamos hablado de que había alguna forma de dirimir estas internas, que una de las formas que se me ocurrió a mí, porque yo hago un poco de comunicación política, y era duelo. Uh-huh. Y a duelo, de sable, o qué sé, pero no. Sí. Definitivamente no. No resultó esa idea. Con esto, no. Bien. Puede ir mal. Y también habíamos hablado que podíamos instaurar como una nueva monarquía. Sí. Que era un método ya para dejar hinchar las pelotas internas. Claro, ya rey, está. Rey, de ahí para abajo, los hijos y el campo. De por vida. Listo, de por vida. Y más, elijamos bien el rey. Claro, y usted no testeó, moco. ¿Testeó un momento. Sí, estuve testeando y tengo un par de nombres que no se los pienso dar ahora. Dios. ¿Ah? No. Pero. No, dije. Sí, dije cosas chanchas. Testeando. No. Testeando. Sí, no voy a decir más. Bueno, vamos a. No, vengo en otra cosa, porque me he tenido varias presiones. Viste que yo venía presentándome como libre pensador. Soy ex libre pensador. ¿Ex libre? ¿Cómo es esto del ex libre pensador? ¿Y por qué he conseguido a alguien que pague mis pensamientos y ya no soy tan libre ya pensador? Ya no es más libre. Bueno, he puesto solamente pensador. Y claro. Podríamos haber puesto pensador y no lo dejábamos en evidencia. No lo dejábamos en evidencia. Es yo verdad. Eso no he dado cuenta. Bueno, pero. A partir de lo que habíamos dicho el otro día, de la logia esta de los sándwiches de miga, sí. Estuve con mi amigo Carlos Paredes, que él es sommelier, sí. Que hay, que no creo que exista profesión en el mundo más mentirosa que la del sommelier. ¿Cómo? ¿Pero ahora usted es sommelier? Pero bueno, porque me estuve entrenando con Carlos Paredes, ajá. Que es de los mejores. Sí. Él tiene un es club de los de mejores, eso sin sí, duda. Sí, sí, esto es en serio. Sí. Sí. Tiene un club de vino, sí. Y que se llama Racimo, que está ahí, no vamos a dar nombre porque... Ya me dijo, me lo cambio por una picada. Es verdad, ¿no? Y él, con él estuvimos hablando un poco de cómo bajar un poco la pretensión del sommelier, porque el sommelier dice, sí, el vino cosecha 1964, la cava del roble, no sé qué cosa, y ahora no, vale 2.000 mangos un vino. Sí. Y en este momento tenemos que ver que no hay un mango, de que no podemos pretender un vino tan caro para cualquier, un asado nomás. Claro, nos podríamos volver vegetarianos y abstemios, ¿no? Dentro de lo que vamos a desarrollar como nuestra parte de crítica gastronómica, vamos a hablar del tema del vegetarianismo en época de crisis. Claro, vegetarianismo. Vegetarianismo.
vegetarianismo. Vegetarianismo. Y bueno, pero ¿de dónde sale ese término? De los vegetarianos. No, no sale. De la RAE está aceptado absolutamente el vegetarianismo. La acción de vegetariar. ¿Vegetariar? Sí. Sí. Usted, Paloma, debería estar un poco más Patricia, dígame Pachi, si quiere, bueno, pero no me diga Paloma. No es mi nombre. Hay gente en las redes que le dice Paloma. Y sí, pues les aviso que no me llamo así. Ni Pamela, le queda ni lindo. Paloma. Pamela también está bueno. Pero queda lindo, Paloma, me gusta Paloma. Tengo una identidad, Rodolfo. Ah, sí, claro. Que tiene que cuidar. Claro, sí, tengo un nombre, lo tengo que cuidar. Vamos a ver cómo mejorar, bueno. Vamos al tema del sommelier, cómo mejorar ese vino en caja que tiene tan mala prensa, el vino en caja. Hay claro. Vino en caja, hay vino en caja que son, yo no digo así puro, en cartón, uh-huh. Viste que está como mal visto el vino en caja. Sí. No, el bag in box era extraordinario. Claro. Hay unos bag in box ahora. No. Claro, usted conoce de eso, ¿no? No, en absoluto, yo soy abstemio, pero sommelier, o sea que yo, porque el sommelier... El sommelier. ¿Toma y después, o no toma? Y toma y lo despide. No voy a decir otra palabra. También lo pongo, agarro para cualquier lado. No. Sí, escupir no es un saliva, verbo. Lo saliva. Es puta. Tampoco se puede decir. No se puede decir nada. Bueno, está bien. El o vino. Vamos a como a tirarle tips para el vino en caja. El vino en caja, hay una versión cordobesa que es el famoso priteado. Sí, el priteado. ¿Quién no conoce? Mira, allá se ríen. Acá han tomado priteado. Es básicamente con priti. ¿Cierto? Sí. No diga más. Bueno, claro, con una media no cordobesa hacer... que. Claro, eso, exactamente. Ajá. O bien. Me amenazas. Bueno, no digo más. Ojo con lo que dices. No digo más. Otra bebida gaseosa. Sí, sí. Otra bebida gaseosa, cualquiera. Uh-huh. Siempre dentro de las bebidas gaseosas normales de precios racionales, no las bebidas gaseosas multinacionales, que te sale más caro que el vino en este momento. Así sí, que... Manao sale más caro que no. Una calle. Ella lo dijo. Enfócalo ahí. Bueno, es que es imposible. Hay gente que habla por marcas. Que lo voy a decir. Esto, aparte, me gustaría tener un perro y ponerle Manao. Así le puedo decir, ¡vamos, Manao! Cuando me vaya. Ese es como mi sueño. Bueno, es buena. En esa lo banco. Sí. Es una amenaza. Sí. Bueno, el pretty of power. Es lo que hay. Tengo peor. A ver. No. Vamos al tema de las bebidas alcohólicas. Sí. El priteado, una forma de, en realidad, de endulzar el vino, abocarlo un poco, uh-huh. Para que el paladar no esté tomando ese vino por ahí un poco fuerte, un poco agrio, un poco... Un poco feo. Claro, un poco feo eso. Lo ha dicho usted. Bueno. Entonces vamos a agregarle algún aditivo, que hemos dicho priteado, para no decir marca, pero puede ser sequeado o puede ser manaseado. Ok, sí. En el caso mismo, dentro de los pozos, no con algunas gaseosas colas, porque las gaseosas colas en el vino no dan bien, pero sí dan bien para otra bebida alcohólica más conocida como el... No vamos a dar marca. Pero... Algún día podemos carísimo, hablar de esa bebida, ¿no? Esa bebida, claro, Luis Verne. Sí. Jugo de águila. Claro. El jugo de águila. Bien. Esa bebida sí se puede usar con gaseosas colas, pero el vino es preferible que no. Preferible que le pongamos algún cítrico. Póngale que tengan algún cítrico esas gaseosas. O la idea es que ponerle algún cítrico. Claro. Tenga gusto. Sí, sí. Que por lo menos hay otro tema que se está dando mucho, que el tema de que la gente cree que es porque una moda muy nueva y la bebida alcohólica, sobre todo la cerveza artesanal, es de puro hambre que la gente está haciendo eso. Porque no le da el cuero para la del kiosco. Entonces, Hay una mentira que es más rica. Pero es decir. Cara la cerveza. Ay, esta cerveza tiene un dejo de pétalo de nada. Son unos brebajes horribles llenos de borra. Sabor a levadura. Aguanto mucho más los filtros de la Quilmes. Uy, gente, le gusta la cerveza. No. Bueno, es público, borracho, que me ha tocado hoy. Está en defensa. Y acá en la universidad hacen una cerveza riquísima, le digo. Le ponen tanga al vino, esas cosas. Sí, ¿cómo que en la universidad hacen una cerveza? ¿Hacen cerveza acá, no sabía? ¿Quién se la toma esa cerveza? Y no sé, lógico. No, usted sí ha hecho la cosa, dígame. Yo probé una vez, pero porque fui a cubrir una actividad. Ah, era usted. Y ahí dije, qué bien que esto se haga en la UNLAR.
Y tenemos otra gran duda que queremos saber si el alcohol puro, porque me lo han preguntado mucha gente, si el alcohol puro es bebida, sí, si uno puede tomar el alcohol puro. Sí. Y hay gente que toma. Llegado el caso, sí, ¿cierto? Y sea, acá evidentemente han tomado, porque sí, sí, como, no dicen tan seguro. Con vos de que le debes. La pobreza, eso es lo que nos está pasando ahora. La crisis no está... Y ya el vino, si le estamos poniendo seco, le podemos poner, claro. Al vino le podemos poner cualquier. El vino, hay toda una... Porque esto nos vamos a enganchar con el tema del maridaje de las sí. comidas entre sí y las comidas con las bebidas. A ver, señora, en este momento, sí. coma. Si tiene para comer, chupe lo que quiera, ya es suficiente. Claro. Digamos, no hace falta que vamos a andar eligiendo que el pescado con el vino blanco, que un buen Malbec por una carne roja, no. En este momento estamos liberando a la gente que no se sienta atada por esta mentira de los sommeliers. De que, pero, bueno, pero es que soy como el sinceramiento, el sommelier, es como el mago que te muestra los trucos. Carlos, por favor, eso, perdónalo. Carlos Paredes, no, te pido que lo perdones. Es todo él lo que es cómplice pido. De esto. Con él queremos liberar un poco a la gente del sometimiento del sommelier, que te dice, usted tiene que tomar vino de cava, de roble, de no sé dónde, de 300 años. ¿Cómo? Bueno. Quintela, dijo un señor. Mistela. Si es un nombre político pensando en que hay una cosa, ¿cierto? Claro, le podría aconsejar eso, sí, a algún candidato. Sí. Quintela, Mistela. Dije marca. Bueno. Ay, Dios. Bueno, como podemos maridar cualquier comida, la comida también está, sí, mal, porque de crisis hemos dicho que vamos a acudir al vegetarianismo. Al vegetarianismo. Vegetarianismo. Al vegetarianismo. No es tan difícil. ¿Y por qué no se llama? ¿Quieres que diga veganismo? ¿Cómo se llama? Vegetarianismo. No. Vegetarianismo. ¿Así vegetarianismo? Es la acción de vegetar. Bueno. Vegano, sí, digamos. No lo voy a contradecir, sí, más, no, porque... Sí, porque si no parece que estuviéramos peleando, sí, todo el tiempo. Y se nos va a caer además el espacio. El vegetal también es un ser humano, vamos a decir acá. El vegetal también es un ser humano que piensa y que sufre cuando uno le corta el tronco a la lechuga. Usted dice que el vegetal es un ser humano. Sí, es un ser vivo. Un ser vivo. Casi como un perro o un cabrito, la lechuga. Bueno. Sufre de la misma forma que sufre un otro animal cuando lo carnean. O sea que vamos a evitar el prejuicio de Craig. Pero usted se comería una lechuga y no se comería un perro, me imagino. No, un perro no, pero no. Pero un cabrito. Pero estamos ahí al borde. Sí, cada gato. Hemos comido. ¿Qué habrá comido usted? Así, uno por ahí. En estos tantos años. El gato por liebre famoso. Nuestro amigo pinchista que come burro. Son famosos por comer burro. Hemos comido, probado burro de ahí de pinche. Sí, ¿y qué tal? El famoso burro, el ganador de las carreras de rally del rally de burro de Los Molinos. Uno que se llamaba Chimichurri. Se llamaba Chimichurri porque había... Ya le estaban echando chimichurri en el lomo, señor, en el momento de que el tipo zafó porque alguien trajo 2 kilos más de asado y zafó el burro. Y mire usted, campeón del... Campeón. Claro. Es que estamos en el tema de salvemos las dos vidas de los burros nosotros. Porque el burro, usted el burro no para, lo preservamos. No para de meterse en polémica, ¿no? Sí, sí. Un minuto antes de que termine el bloque me tire esto. No, bueno, vamos al tema gourmet. Vamos. El tema gourmet en esta época. Bueno. Que lo vamos a disfrazar un poco para que la gente no piense que no le queda otro. Sí. Hemos hablado de pétalos de salame. Pétalos de salame. En bizcocho de trigo oblongo. En bizcocho de trigo oblongo. Es un pebete, en realidad es un pebete. Son chistes de salame de pebete. Pero queda así como un poquito. Y queda. Hemos dicho, creo que me están corriendo. Y a mí me gusta el salame y me dice pebete y sí, tengo hambre. Sí, yo pero voy. De la otra forma que parece que uno lo va a dibujar, sí, en el plato así. Pero... A ver, dígame el plato. Crocante de harina de maíz sobre finas capas de queso blando. Es una polenta con queso. Fino, poquito. Pero crocante. Bien. Porque viste que todo la polenta hay para gusto. La polenta a uno le gusta, sí, un chullazo. Mire, me hacen que cerremos. Así bueno, que bueno. Deme el postre rapidito. No, tenía lluvia. Espaguetis al vapor con lluvia láctea. Que vendría a ser con un poquito de queso rallado, lo pongo. Lluvia. Pero vamos a dedicar un programa específicamente al tema, sí, gastronómico. Porque, me interesa un montón, me interesa un montón. Lejos, sobre todo en esta época de crisis. Muy bien, entonces lo despido, salud. Sobre todo. Sí, con agua, brindamos. Pero entero, estaba lleno, estoy emocionadísimo. Sí. Se toma todo un vaso. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, nosotros también por Canal 9 nos vemos el próximo miércoles, pero mientras tanto podemos encontrarnos por nuestra página web www.unglartv.com.ar y en todas las redes sociales. Nos vemos el miércoles que viene. Chao.